Yeah. Eh. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahora vamos a la palabra del Señor de este día. Nuestra primera lección se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 22 hasta el 42. Allí tendremos nuestra primera eh, lección del día de hoy. Lucas capítulo 20, versículo 22 hasta el versículo 42. Ya están los pastores, ministros listos, preparados para predicar esta maravillosa palabra. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional Lester Noriega. Adelante. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillando... De sus respuestas callaron. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, Señor, en esta primera lección, la primera enseñanza, Dios mío, en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque y de los pastores y ministros que nos van a ayudar a ministrar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué bueno que Dios nos da el privilegio a nosotros de estar aquí en los matutinos y ustedes que están en su casa que siempre están pendientes de cada una de las enseñanzas. Ok, estamos ubicados ya en el libro de San Lucas, capítulo 20. Y vamos a ubicarnos en el versículo 22. Hay una pregunta aquí que dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos, los escribas. Estaban buscando de alguna manera, y los sacerdotes también estaban buscando de alguna manera cómo agarrar al Señor Jesucristo y acusarlo de algo. El diablo, la Biblia dice que anda con león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no duerme. Ese anda es pendiente a ver cómo hace para acusar a los hijos de Dios. Menos mal que le va a llegar un día. En que el acusador, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, Ajá. el que le pone trampa al creyente para verlo, para verlo caer. Bueno, un día ese caballero lo va, lo va a atar, mi Señor, pero bien atado, hermano, bien atado. Y lo va a lanzar al lago que arde con azufre y fuego, fuego y azufre. Un lago, un lago de puro fuego, imagínese usted, lo que es un lago de puro fuego. Es como si nosotros viéramos el lago de Maracaibo y que el lago de Maracaibo se convierta en fuego y azufre. Hermano querido, tiene que ser algo tremendo, tremendo. Y ahí va a ser lanzado el acusador. Satanás siempre anda buscando a ver, a ver cómo nosotros nos descuidamos para agarrarnos con palabritas. Con alguna, una, cualquier cosita para acusarnos. Y aquí, pues, esta gente estaban siguiendo al Señor porque ellos no sabían cómo hacer, qué estrategia utilizar. Y entonces se pusieron de acuerdo para mandar unos espías, unos espías que se metieran entre los discípulos del Señor, que se metieran como si fueran creyentes, como si fueran evangélicos, como si fueran seguidores de Jesús pero era con el propósito de buscar la manera cómo acusarlo, cómo agarrarlo en alguna falla. La Biblia dice que nosotros tenemos cuán nube de testigos alrededor nuestro, que sabemos que algunos están, que son los ángeles para acompañarnos, para protegernos, pero también hay unos enemigos que siempre están pendientes de nosotros, cómo andamos nosotros, qué hacemos. Todos nos están chequeando. Hay personas que dicen, no, yo hago cualquier cosa aquí, yo me voy para Estados Unidos y eso nadie lo sabe. Yo me divorcio aquí, voto a mi mujer, la voto lejos. Y yo, mire, me voy para los Estados Unidos. ¿Quién va a saber lo que yo hice aquí? Ay, hijo. No hay, no hay secretos delante del Señor, no hay dónde esconderse. Así hizo un caballero aquí que llegó y e hizo su barraganada acá y se fue y que a predicar en Estados Unidos cuando de repente está predicando en una iglesia. Tremendo mensaje. Cuando ve a, a una persona que llega, que iba a pensar él? Y entonces cuando se abaja le dice, hermano, ¿cómo yo iba a pensar que te iba a encontrar aquí? ¿Y dónde? No, yo soy de allá, de tu pueblo, donde tú vienes. ¿Cómo va a ser? Sí, yo soy de allá. Sí, supe el problema que tú tuviste, chico. Padre, <laughs> hermano, no hay nada oculto que no salga a la luz. Así que no hay dónde esconderse. Satanás anda buscando a ver cómo nosotros, cómo nos pone alguna trampita por ahí para después acusarnos. Hace como aquel caso que oí una vez acerca del niño, del niño que el papá había comprado unos patitos, no sé si eran americanos, franceses, no sé de dónde eran, ¿no? Lo cierto es que había un patito, muy bonito el patito, y entonces el, el hijo... Un día estaba con su ondita o sea una flechita que llamamos nosotros pero es una onda fonda. ¿Eh? onda Fóndale, sí. fonda fonda y entonces llegó y salió y entonces llegó y se consiguió el patito y él empezó a practicar con el patito ¡Bum! Y, le, y lo mató mató el patito ¿qué hizo él llegó y abrió un hueco y se puso a enterrar el patito la hermana de él Carmencita lo está viendo. Ella dejó que lo enterrara. Eso hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Lo dejó que lo enterrara y después entonces le llegó. Ay, Pedrito, te pillé. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ¿En qué, en qué? ¿Tú mataste el patito de popa? Yo, tú, yo te vi, tú lo enterraste. Y dice, ay Carmencita, no digas nada, mi papá me va a matar a palo, no digas nada. Por favor, mira, yo hago todo lo que tú digas. Todo lo que tú me pidas, yo lo hago. Y Carmencita le dice, bueno, está bien, está bien. Con esa condición yo no voy a decir nada. Cuando llega a la casa, la mamá le dice, Carmencita, por favor, lave los platos. Entonces le dice Carmencita, Pedrito. A lavar los platos. Yo, yo no lavo platos. Pedrito, lave los platos. Acuérdate lo que tenéis por ahí escondido. Sí, 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 yo voy. Y empezó a lavar los platos. Ok. Y ahí, lo, después, la mamá le dice a Carmencita, por favor, hay que arreglar el asunto de las camas, hay que extender la cama. Y le dice Carmen, le dice Carmencita? Pedrito. Hay que arreglar las camas. Yo, pero ¿cómo? Todo yo, todo yo. Pedrito, acuérdate del patito. Está bien, está bien. Iba ya. Hermano, totalmente que lo tenía de cuadrito al pobre Pedrito. Llegó un momento que Pedrito dijo, no, yo no aguanto esto. Yo no aguanto esto. Y el papá había, había, había salido para el pueblo en un caballo. Y Pedrito se fue. Dijo, no. No aguanto más esto. Yo voy a encontrarme con mi papá. Se fue por el camino a pie. Por allá se sentó en un palo ahí en, en la vía, en, el, en la carretera, en el camino. Y esperando al papá. Cuando viene el papá, y el papá le dice: Hijo, ¿qué haces tú aquí? Le dice: Papá, quiero confesarle un pecado. Un pecado. He dicho, Para eso me has esperado aquí. ¿Por qué no esperaste en la casa? No, yo quería encontrarlo a usted en el camino. Lo que pasa es que ya en la casa estaba el diablo que lo acusaba. Entonces, bueno, cuéntame, hijo. Entonces le dice, papayito, ¿usted se recuerda de aquel patito que usted trajo, no sé de dónde, de Francia, de pues, no sé dónde? Era, parece, parece que era un pato suizo. Entonces, <laughs> llegó, y le dice, sí, hijo, sí, yo me recuerdo. ¿Usted se recuerda que, que dijimos que se había muerto? Sí, sí, yo recuerdo, se murió mi patito, yo lo quería mucho. No, Ese patito no se murió así, yo fui yo que lo maté. Hijo, ¿cómo? ¿Tú lo mataste? ¿Cómo lo mataste? No, papadito, yo estaba practicando con mi fonda y le metí una pedra ahí, se murió. Y yo lo enterré. Y yo quiero llevarlo a usted para que vea dónde lo enterré. Entonces, si me va a pegar, májeme a palo aquí, pégueme duro aquí, pero aquí en el camino. Pégame duro. Entonces el papá le dijo, no, hijo, no te voy a pegar. Gracias por haber confesado tu, tu falta. Vamos a ver. Sí, lo llevó allá. Cuando llega a la casa, entonces la Carmencita quería seguirlo manejar, manejando. Hicieron una fiesta y entonces la mamá dijo, bueno, hay que recoger toda la basura. Carmencita, por favor. Entonces Carmencita le dijo a Pedrito, Pedrito, hay que recoger la basura. Le dice Pedrito. Uh -uh. Yo no, te mandaron fue a ti. Pedrito, te lo digo por última vez. Dígala todas las veces que usted quiera, pues yo no voy a limpiar. Entonces llegó y te voy a acusar. me pues. Vaya de mi papá y dígale todo. Dígale todo. El hombre estaba, el muchacho estaba resteado. Cuando llegó la, el, la, la muchacha Carmencita, que hace las veces del diablo, Llegó donde el papá, papá, usted sabe, usted recuerda el patito, sí, hija, mi hijo me, me, me dijo que él lo había matado. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ah, no, Carmencita se puso muy brava. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el diablo anda como león de buscando a quién devorar. Si usted se descuida, esos patitos es el pecado oculto, pero el diablo lo está viendo y el diablo se le va a convertir en un acusador permanente. Y cuando usted va a orar, le dice el diablo, que vas a orar tú, hipócrita. Si tú eres un farsante, tú no eres evangélico, y empieza el diablo a atacarlo. Hasta que usted y yo no confesamos nuestro pecado. Siempre Satanás no va a tener de cuadrito, que el Señor lo reprenda. ¿Nos es listo dar, a dar tributo a César o no? ¿Qué podía decirle el Señor? El Señor no le podía decir, bueno, no, no, este, no le den nada, no le den, más él comprendiendo la astucia de ellos, el Señor lo sabe todo, mas Él comprendiendo la astucia de ellos le dijo, ¿por qué me tentáis? El trabajo del diablo es tentar. Jesucristo nos prueba, pero Satanás pone la tentación. Hay mucha diferencia entre la prueba y la tentación. Dice, mostradme la moneda de quién. Tiene la imagen y la inscripción, y respondiendo dijeron de César, hermanos queridos, lo que querían era trampearlo, querían era embromarlo. Pero el Señor, que se la sabe todo, él se dio cuenta. Esto es lo que viene, ella, se muestra. Ay, tú, usted es muy, usted es muy bueno. Usted empezaron con palabras muy bonitas. Así llega el diablo. El diablo le llega a usted con palabras muy suavecitas. Y le dice la novia al novio, no, si tú no lo vas a ver nadie entre tú y yo nada más, tranquilo. Le dice el loco el, el, el novio a la, a la novia, le dice, no, eso, eso va a quedar entre nosotros, dos, nada más. No sabiendo que el diablo los está viendo y Dios también los está viendo. Y Dios no es cómplice de nadie. De repente lo hicieron tan escondidito por allá donde nadie los viera. Y de repente la muchacha sale con una barriga. ¿Pero qué pasó? Le dieron un beso y se le hinchó la barriga. Hermanos queridos, el diablo lo que quiere es que nosotros nos resbalemos para después acusarnos, que el Señor lo reprenda. Amén. Mostrame la moneda. ¿Cuál, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué, ¿Cuál foto tienen ahí? ¿Qué hicieron? Bueno, la de César. Hermanos queridos, siempre Satanás procurará todo de toda manera. Ver cómo nosotros caemos en la trampa. Pero el Señor dice en la Biblia que Él se fue, Jesucristo se fue, Dios. Pero les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Y ese Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos hace entender, nos hace discernir cuando viene el diablo disfrazado a querernos engañar. Una vez, una. Una mujer llegó, yo estaba predicando, terminé de predicar y entonces me estaba agarrando por la mano para llevarme para atrás de la plataforma. Quiero decirle algo, no, que el Señor reprenda al diablo, dígamelo aquí mismo. Siempre Satanás procura eso, era cuando yo era bonito, pero ahora no soy tan bonito, pero sí es importante que nosotros nos cuidemos. Amén. Porque recuerde, Satanás anda viendo a ver qué nosotros hacemos. Si hacemos lo bueno, Satanás relincha como un caballo viejo. Pero si hacemos lo malo, entonces Satanás se arre. Ahí está. ¿Y estos que son los siervos de Dios. Estos que son las siervas del Señor. ¿Cómo le parece? Que el Señor reprenda al diablo y a toda la diabla paría. Que Dios me les bendiga y que Dios me los guarde. Amén. Y. Eh, eh, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me le bendiga. Saludo nuevamente a todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, tenemos una pregunta interesante que estas personas le hacen al Señor Jesucristo. Ellos lo están haciendo con una mala intención, sin embargo, la pregunta tocó el corazón del pueblo, ya que ellos estaban cansados de. Pagar tributos a César, de pagar sus impuestos. Entonces, al ellos, hacer esta pregunta al Señor Jesucristo de que si es lícito dar tributo a César o no, estaban comprometiendo la respuesta del Señor Jesucristo con el corazón del pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo da una respuesta sabia en el verso 25 y dice: Entonces les dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Verso 26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Estos fueron los principales sacerdotes los y los escriba. Fíjese que el Señor Jesucristo aprovechó la pregunta de la mala intención de estas personas, aprovechó esa pregunta para dar una lección muy interesante. Él les estaba mostrando al pueblo que no solamente por ser creyente o servidor de Dios van a apartarse de las leyes gubernamentales, de aquellas eh, leyes que los gobernantes están dejando al pueblo. Él le dice, "Da a César lo que es de César." Hay personas que se entregan al evangelio, entonces ya no quieren pagar la luz, ya no quieren pagar el agua, ya los que tienen vehículo no quieren pagar sus impuestos trimestrales porque el reino de ellos no es de esta tierra, sino del reino de los cielos. Ellos están confiados de que van a ir al cielo, entonces ya no tienen nada que hacer en esta tierra. Pues si usted no tiene nada que hacer en esta tierra, olvídese de las arepas, entonces también olvídese del arroz con la caraota, del espaguete con la caraota y espere que venga comida del cielo, que venga el maná del cielo y lo alimente. El Señor Jesucristo aprovechó. Como le dije hace un momento, la pregunta, la mala intención de estas personas para dar una lección importante a nosotros los creyentes, a los que seguimos a Dios. Hay personas que se entregan y tienen una deuda vieja, una deuda de años, pero entonces reconocen al Señor Jesucristo y quieren olvidarse de la deuda. Amigo, no se olvide de la deuda. Usted debía esa plata, entonces tiene que darle la plata a quien la debe, a quien se la debe. No se esconda o no le diga, no, eso fue en el viejo hombre. Ahorita soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, el versículo es muy bonito y muy interesante para tener una nueva manera de vivir. Sin embargo, usted tiene que pagar la deuda. Hay borrachos que se entregan y le deben al cantinero y dicen, no, ya yo no le voy a dar la plata al diablo. Que, que se la pague otro. Mire, usted tenía esa deuda con ese hombre. Con, cancela la deuda y apártese del mal. Siga la paz, eh, consiga la paz y sígala. El Señor Jesucristo le respondió, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que entender que también al Señor tenemos que darle lo que le corresponde. Nosotros vamos a darle al Señor lo que le corresponde y a los gobernantes lo que les corresponde. Nosotros nunca tenemos que separar una cosa de la otra. Nosotros como venezolanos tenemos nuestros deberes acá en nuestra nación de pagar nuestros impuestos. Hace un momento le dije hay personas que tienen su medidor de luz y entonces no quieren pagar la luz, pero cómo exigen cuando cuando se va la luz, cómo se molestan, cómo se ponen bravos y dicen, ay, este gobierno no sirve para nada, el que no sirve es usted, que no está colaborando con el servicio eléctrico de nuestra nación, se le va el agua y usted no está colaborando con ese servicio que en nuestra nación, gracias al Señor, nos llega gratuitamente. Usted no está colaborando entonces en nuestra propia nación con los impuestos que debe pagar sobre la renta, no está colaborando y esas son leyes que están en nuestra constitución y nosotros como venezolanos tenemos que cumplir nuestros deberes para después reclamar nuestros derechos, es muy bonito reclamar derechos pero si no se cumplen los deberes cómo usted va a tener moral para poder reclamar esos derechos, el Señor Jesucristo está dejando bien claro, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios, vamos a cumplir con Dios lo que le corresponde a Dios, también le corresponde a los diezmos, las ofrendas que nos congreguemos, que vayamos a vigilia, que hagamos ayuno que asistamos a los matutinos eso es darle a Dios lo que es de sin embargo, no tenemos que separar tampoco las leyes gubernamentales que están escritas en nuestra constitución. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muy bien, seguimos ahora con la otra parte, otro párrafo donde dice la pregunta sobre la resurrección. Le corresponde Lucas capítulo 20, versículo 27 y el versículo 28. Vamos a hablar acerca de la resurrección. Hay gente que no cree en la resurrección. Prefieren creer en la reencarnación. Que van a reencarnar en animales, en un gato, en un perro, bueno, en una vaca, en tantas cosas. La gente se mete bromas en la cabeza que no aparecen en la Biblia. Por eso es importante que nosotros atendamos lo que Dios dice a través de la palabra de Dios, aquí en la Biblia. La Biblia es el libro de Dios, el autor de la Biblia es el mismo Señor, el mismo Dios. Aunque mucha gente reproduzca y reproduzca el libro, el autor sigue siendo el mismo, el Señor Dios Todopoderoso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no puede eh, comenzar a hacer parcelas de algunos versículos para sacar doctrinas, no, no, no. Vamos a escudriñar la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos daremos cuenta de lo grande que es el Señor y vamos a abrir nuestros ojos a la realidad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice el versículo 27 del capítulo 20 de Lucas. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver, a ver resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta gente eh, solamente creían en los escritos de Moisés. Ellos se habían parcializado solamente con lo que Moisés había escrito. Y entonces aquí le hacen una pregunta al Señor. Diciéndole maestro, ayer aprendíamos por el hermano Eduardo Silva que cuando uno se acerca a un maestro, no debe acercarse creyendo que uno sabe más que el maestro. Si uno está reconociendo que esa persona es maestro, venga para aprender. Y, y él explicaba que él es un gran bandolista, pero se acercó a uno que lo reconoció que era mejor bandolista que él y le dijo: Maestro bandolista, yo necesito que usted me enseñe. Pero el bandolista le dijo: Bueno, olvídese de que usted sabe tocar bandola porque ahora yo lo voy a enseñar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un maestro, vamos a, a, a vaciar ese vaso de tanto conocimiento, de tantas cosas, y vamos a humillarnos delante del Señor. Bien lo habíamos aprendido anteriormente de lo que sucedió con el fariseo y el publicano. Que el fariseo, cuando llegó a la iglesia, llegó de pie y clamando delante del Señor, decía: Yo ayuno tres veces a la semana, doy diezmo, ayuda al necesitado. Y decía: No soy como este publicano, que estaba un publicano allí tirado de rodillas, dándose golpe de pecho y diciendo: Dios mío, sé propicio de mí que soy pecador. Entonces, cuando usted se acerca al Señor, ¿de qué manera se acerca? Con humildad, con sencillez contrito de corazón, esperando el perdón de parte del Señor o se acerca altivo, demostrándole al Señor que usted sí es un santo, que casi hace milagros. Yo creo que debemos presentarnos delante del Señor con toda humildad, creyendo que somos pecadores. El salmista David escribió en una oportunidad diciendo, Señor, mi pecado siempre está delante de ti. Parecía que cada vez que se inclinaba delante del Señor... Le venía memoria, el diablo que el Señor lo reprenda, le trae a memoria las cosas que uno hace, porque a veces uno cree que, que nadie lo vio, como decía el pastor Juan Luque, que hay parejitas que se van por allá, por, para el monte, para el campo, y resulta: no, mi amor, aquí nadie nos está viendo, aquí nadie nos está viendo. Yo recuerdo que un hermano, un hermano, contaba y, y de forma sarcástica se refería al Señor, porque él escuchó una voz, hermano Juan. Él escuchó una voz que le, que le dijo: Hermano, hermanito, no lo hagas, no lo hagas. Y él miraba para todos lados: ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Y entonces, soy yo, Jehová, tu Dios. Ah, menos mal que es usted. Usted no le va a decir a nadie, ¿verdad? <laughs> yo pensaba que era el pastor. Entonces, hay gente, hermano, que creen que pueden hacer las cosas y nadie los está viendo. Hay un dicho mundano por allí que dice que los montes tienen oídos, las paredes tienen ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos estamos comportando y cómo nos presentamos delante del Señor. Hay que presentarse en humildad, en sencillez. Todos somos pecadores. Necesitamos acercarnos delante del Señor reconociendo que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. No hay nada suficientemente digno para que nosotros podamos presentarle al Señor y decirle, mira, Señor, yo sí hice esto, yo sí hice aquello, porque la Biblia dice que las cosas que son dignas para nosotros delante del Señor son como trapos de inmundicia. Así que no nos vayamos a creer tan importantes que tenemos mucho conocimiento. Lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios. Vamos a presentarnos delante del Señor con humildad. Aquí está esta gente, estos saduceos que no creen en resurrección y se acercan al Señor a preguntarle acerca de la resurrección. Nosotros leemos el Pentateuco, lo que escribió Moisés. Y allí dice que no puede casarse una mujer con un hombre si ya... Este ha realizado un matrimonio, pero si el hombre muere, ¿será que se puede volver a casar? Porque si usted dice que existe la resurrección, esto lo van a tratar los hermanos que vienen a continuación. Eh, si se vuelve a casar, entonces en la resurrección de los muertos, entonces con quién se va a casar? Es una pregunta que va a quedar allí al aire. Y yo estoy seguro que los pastores que vienen a continuación van a explicar cómo es eso de la resurrección. Cuando resucite entonces con quién va a quedar, cuál va a ser su pareja, cuál va a ser el esposo de esta persona. Oiga, estimado hermano, lo, nuestra mente es finita, nuestra mente solamente conoce lo que está aquí a nuestro alrededor, pero nosotros no debemos quedarnos con una porción bíblica. ¿Cuántas falsas doctrinas han salido por el mundo porque solamente se agarran de un versículo? Estos días estábamos estudiando que se le apareció Moisés y Elías al Señor y dice que después vino una nube y se desapareció Moisés y Elías y quedó Jesús solo. Y entonces hay alguna doctrina que dice, fíjese, Jesús es solo, no es ni padre ni Espíritu Santo, es solo y sacan doctrinas que no nosotros somos solo Jesús. Y entonces, ¿dónde dejamos el versículo que dice en Mateo 28, 19? Por tanto, y por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿Usted es un creyente en Jesucristo? Entonces, ¿por qué no hace lo que dice Jesucristo? Entonces, no comience a sacar versículos de contexto. No comience a sacar partes de la Biblia para tratar de usted formar una doctrina aparte creyendo que usted se la sabe todo. ¿Vamos a creer lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el Señor habla en toda la escritura. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Entonces, amigo hermano. No crea que usted tiene todo el conocimiento del mundo, entienda que hay uno superior a nosotros que se llama el Señor y tenemos que humillarnos delante de su presencia. Él sí lo sabe todo. Vamos a andar con él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Bien, continuamos con este tema de la resurrección, la pregunta de la surre, eh, resurrección. Resurrección, quise decir. Cuando se le acercan esta gente al Señor para hacerle la pregunta, esa era una pregunta eh, con un doble sentido. No era otra cosa sino que para ver en qué forma le agarraban uno al Señor. Pero no. Al Señor no lo sorprende nadie. Al Señor lo sabe todo. Antes de que nosotros hayamos pensado las cosas, ya el Señor las sabe. Así que muy difícil que alguien pueda sorprender al Señor en este orden. Ellos le preguntaron si un hombre se casa y muere, no tiene hijo. Y viene el hermano de él, después se casa con la mujer. ¿Le puede levantar descendencia al hermano? Esa era la pregunta. Entonces dice, después de eso, dice, hubo pues, el 29 que me corresponde, hubo pues siete hermanos. Fíjese bien, el hombre tenía siete hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin hijo. Murió sin hijo. Y la tomó el segundo y también murió sin hijo. Oye, tremenda la cosa. Ninguno de los dos hizo descendencia. Ah, bueno, a continuidad, por supuesto que esto lo van a ir explicando los demás pastores que les corresponde, pero no dejó descendencia en ninguno. Y así seguidamente irá ocurriendo y al final... Va a haber una conclusión y seguramente que usted va a decir, ok, así es porque esa es la palabra de Dios. Lo que quiere decir que una persona, si yo muero, que por supuesto me va a tocar algún día, en cualquier momento, ojalá que me quede un buen tiempo porque tengo una esposa muy linda, que la amo mucho y no me quiero ir todavía, hermano Juan. No sé, yo bachasco. No quiero. Este. Eh, porque, oye, oh, es tremendo, hermano Juan, yo. Ajá. <laughs> hermano. Y después, bueno, me muero yo. Mi esposa es libre de casarse después con quien ella quiera. Afortunadamente, pues los hermanos míos están casados. Pero si así fuera. Si así no fuera, quise decir. Y por alguna cosa de la vida, yo muero y no dejé hijo con mi esposa. Si mi esposa se casa, se enamora de mi hermano y se casa con mi hermano. Y tiene hijo con mi hermano, esa no es descendencia mía. Esa es descendencia de mi hermano. Los hijos no son míos. No, señor, los hijos van a ser de mi hermano y yo voy a ser el tío de, mis hijos, de los hijos de mi hermano. Eso es lo que yo voy a hacer. Así que, hermanos queridos, al Señor Jesucristo, cuando anduvo en persona en la tierra, todo el mundo de los fariseos, publicanos, ta, 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 andaban a la espera de que el Señor Jesucristo se equivocara en una para arremeter contra el Señor. Pero déjenme decirle que Jesucristo no se deja sorprender por nadie. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que Jesucristo escudriña la mente y discierne los pensamientos del corazón del ser humano. Y Jesucristo nos conoce por dentro Amén. y nos conoce por fuera. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que si usted que está escuchando, que nos está viendo, es su caso, esos casos han ocurrido. Si alguien por alguna circunstancia se casó con el hermano de su esposo o de su esposa y, y no hubo hijo en aquel matrimonio y ahora sí si los hay, pues ya usted sabe a quién le pertenece. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios nos bendiga. Continuamos en esta enseñanza, la cual es un poquito que hay que tener, como se dice, bases para mirar esto. De acuerdo a lo que dijo el pastor Núñez, bueno, es una cosa seria. Ahora a mí me corresponde el versículo 31 y 32. Dice de la manera siguiente, la tomó el tercero y así todos los siete y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Bueno, se acabó la cosa. Vemos aquí, mis amados hermanos, que esta pregunta pareciera que fuera acomodada de los de los saduceos, pero no, nosotros vemos que hay ordenanzas. Nosotros vemos que hay ordenanza porque en la Biblia nosotros encontramos a un hijo de Judá que tuvo unos hijos, pero se murió uno. Y entonces quedó uno llamado Onán. Y este hombre tuvo gran problema porque para tener descendencia que no fuera de él, hermano, se hizo egoísta. Cuando hay ordenanza de parte de Dios, tenemos que obedecer a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere que nosotros hagamos una cosa que está fuera de nuestro alcance y está fuera de serie de puede llamar pero hay que hacerla porque ordenó dios y onán no me corresponde pero para adelantar hermano onán cuando se allegaba a la esposa del hermano dice que vertía en tierra para no tener descendencia y sucede que dios lo mató por no obedecer lo que dios le mandó que hiciera. Ahora escuchen, es bueno obedecer a Dios, sí, un profeta dijo sea bueno o sea malo a la voz de nuestro Dios obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. Hermano, no hay que ser egoísta. A veces nosotros no queremos hacer una cosa que Dios nos dice que nos haga y pensamos que nosotros tenemos mejor pensamiento que el de Dios. Estamos cerrados, hermano. A Dios hay que obedecerle. Hay que obedecerle lo que nos manda en su palabra. Porque aquí, hermano, está, está bien compuesto. Oye, siete hermanos, siete hermanos, y la mujer los fue tomando uno por uno hasta que murieron todos. Y entonces la pregunta, esta se la va a dar al otro pastor que va a continuación. Pero es necesario que usted obedezca a Dios. Y estoy hablando de la línea de la familia de Dios, que a lo que Dios manda, nosotros tenemos que obedecer. No hay que ser desobediente porque a los desobedientes los agarra el tridente, hermano. Dios nos bendiga. Amén. Yeah. ¡Gloria, a ¡Gloria a Dios! 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 Muy bien vamos ahora a la conclusión de estos matutinos La conclusión de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 9 versículo 29 y versículo 30 Ya nuestro hermano Juan Rafael Luque es director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo de acá de Venezuela Está preparado para darnos la conclusión el día de hoy. La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional Lester Noriega. Adelante, hermano. Y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis. La presencia de Jehová Dios. Señor, te damos gracia, hemos leído tu palabra. Háblanos en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. 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 Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Qué buena es la palabra del Señor. Ya estamos listos con la Biblia abierta en el libro de Éxodo, capítulo 9. Capítulo 9 de Éxodo. Aquí continuamos uh, hablando acerca de las plagas. Dejamos a don Faraón ayer con la, plaga, con la plaga de granizo, la plaga de granizo que le caían las pelotas de granizo. Hermanos queridos, los desobedientes se murieron, se murieron en el desierto por no haber obedecido a Dios. Los que obedecieron se escondieron. Los que creyeron a la palabra Faraón, él llegó Y viendo esa, una de las cosas De los ejemplos más palpables De que Dios era el que estaba metido en ese asunto Fue lo que sucedió Que mientras que los egipcios Que estaban Se murieron Fueron heridos por el Señor En cambio que el pueblo De Israel Nuestros hermanos judíos Nuestros hermanos mayores estaban En Gosén que Egipto también, a ellos no les pasó nada en absoluto. Solamente con eso, de observar este faraón, de observar lo que estaba sucediendo, era para que, bueno, se arrepintiera. Se arrepintiera de verdad, verdad, que metiera la cabeza en la poseta si era posible y arrepentirse. Pero no, el hombre, el hombre, claro, asustado como estaba, no sabía qué hacer. Tronando cuando tronaba un poco de piedra para vagarle piedra, pues viejo, hermanos queridos, y él se asustó bastante, se asustó bastante. Y entonces le dice a dice, Bueno, este está bien, yo me arrepiento, yo pido perdón, yo sé que Dios es grande, que no sé qué, que no sé qué más. arrepentido de mentira. De mentira, hay personas que se arrepienten cuando están enfermos, cuando caen en, una, en un hospital, en una clínica, están boqueando, ahí se recuerdan de todos los pecados cometidos, se arrepienten, pero luego cuando se mejoran, se ponen bien, entonces empiezan a decir, no, que eh, yo no, no me tocaba mi tiempo, no era mi tiempo de morirme. Maluco. Yo conozco un joven que le dieron un tiro y estuvo en el hospital de muerte, de muerte, hermano. Le habían perforado un, el pulmón, bueno, una cantidad de cosas, y él ahí estaba arrepentido. Luego, después, cuando se acomodó, dijo: No, yo, si, si yo sigo el evangelio, la gente va a decir que es porque me estaba muriendo. Entonces, no, yo, yo mejor me quedo así. Pero chicos, pero arregla tu vida con Dios. Sigue al Señor. No, 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 no. Es que la gente van a ver como si yo fuera un, un, un aprovechador. Es como el diablo que el Señor lo reprenda. Bueno, este, este faraón, él aparentemente estaba arrepentido, pero estaba arrepentido así como los borrachitos. Los borrachitos, cada vez que se echan una pea, una de las buenas de ellos, entonces se arrepiente. No tomo más aguardiente. Es la última vez. Y le dicen a la mamá, le dicen a sus hijos, ay hijo, yo nunca más tomo, nunca más. Pero mientras que le pasa a la que carga. Después al odio está igualito. Así hacía este caballero, se arrepentía de mentira. Cuando estaba en la mala, entonces él pedía, oren por mí, y ahora sí estoy arrepentido. Ah, pero aquí dice la Biblia, el verso 29, dice... Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Moisés, pues humilde, como un hombre humilde, en vez de echarle una maldición ese es loco, pero esa no es la orden de Dios. Dios lo que pasa es que estaba enseñando a este caballero a respetar, para que doblegara su orgullo. Entonces Moisés le dice, no, inmediatamente yo al retirarme, yo voy a levantar mis manos a Dios para que este granizo se vaya, esos truenos desaparezcan. Entonces le dice, en el versículo 30 dice, pero yo sé, fíjese, yo sé que ni tú ni tus siervos, Temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Porque ya se lo había hecho varias veces. Desde el momento de la, de la sangre, aparentemente, sí, 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 está tranquilo. To, to. Después le vino la, la, la plaga de las ranas. Igual le llegó la plaga de, la, de la, después de las ranas. Vino los piojos. Después de los piojos vinieron las moscas. Después de las moscas vino las úlceras. Y, y, y ¡pum! le llega el granizo. Ya Moisés sabía cuál era el cuento que le iba a echar. Si sí, estoy arrepentidito. Algunas personas que hacen lo malo y se arrepienten, se arrepienten en la cárcel. No, ahora sí es verdad. Y los hermanos le llevan Biblia. Sí. Hermano, para que leas cuando salga vas a predicar. ¿Qué hacen? Cuando salen de la cárcel, entonces hay una, una, un caño ahí de agua, como una quebrada, no sé qué es lo que es salir de la cárcel ¿qué hacen? han conseguido la Biblia ahí han conseguido la Biblia tiradas ahí afuera porque estaban arrepentidos mientras que salían de la cárcel entonces botan la Biblia ahí en el zanjón ese para seguir haciendo lo malo pues todo tiene su tiempo se ha escapado pero no, no, no cante mucha victoria un hermano que visitaba mucho la cárcel. Y él dijo, hermano, yo tan alegre, yo le llevaba Biblia, esto, el otro. Pero un día me dijeron, no, ya salió fulano de este. tay, qué alegría. Cuando de repente le llegó una persona y le dijo, hermano, mire, me consiguió una Biblia ahí en, el, en la quebrada esa. Tenía el nombre de la persona, la había tirado ahí cuando salió. Faraón se arrepentía de mentira. Cuando estaba bien comprometido se arrepentía. Pero Moisés sabía, no, estos son unos, estos son unos bandidos. Estos no van a reconocer. Con todo esto no van a reconocer la presencia de Jehová Dios que ha hecho todo esto. Nosotros, aunque esa gente... De verdad, a veces que no se arrepienten de verdad, pero igual nosotros les predicamos y los entregamos al Señor. Hay veces que algunos se, se ponen remolones, les ponemos la mano en la cabeza o póngase la mano en el corazón y le hacemos la oración, quiera o no quiera, se la hacemos igual. Igualito. ¿Por qué? Porque es nuestro deber encaminarlos al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Moisés le aguantaba tanto a este, a este, a este faraón? Porque. Dios le había dado un mandato y le dijo: No te preocupes, que yo le voy a demostrar a Faraón con mis señales, con mis prodigios. Yo voy a, le voy a enseñar a respetar, a respetar, que sepa que hay un Dios grande y poderoso. Y se lo demostró. Y, y, y ahora es que lleva, porque después vienen otras plagas, así que todavía no ha pasado el proceso. Llegará el tiempo que sí, verdad, que tiene que arrepentirse, pero mire, ese lleva más palo que una gata ladrona. ¿Por qué? Por rebelde, por endurecer su corazón. Que Dios nos ayude Amén. para tener el corazón suavecito. Que usted, amigo, donde se encuentre, ponga el corazón suavecito, no como el de Faraón. Lo ponga suavecito y acepte de verdad que Jesucristo le ama, que Jesucristo quiere salvarlo, que. Al Señor no le gusta la rebeldía, la desobediencia. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Continuamos en Éxodo 9, 28. Orada Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues vemos acá, gloria a Dios, que él, este, dijo aquí Faraón, ¿verdad? Orada Jehová, ¿por qué? Porque este señor Faraón, él sabía, él reconocía el poderío y el señorío de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, se acercan, este, escuchan, hermanos? Tutino, escuchan la vigilia, se acercan tal vez ahí a la campaña y dicen: No, yo sé que si los hermanos oran, yo voy a recibir mi milagro, yo voy a recibir mi, eh, mi sanidad y la recibe. Usted que está allí en la cárcel, usted recibe el milagro. Usted que está allí en el hospital, usted recibe el milagro. Usted, este, este, si está cerca o está lejos, el Señor llega hasta allá y le hace su milagro. Bendito sea la gloria de Dios, alabado sea Dios, pero no, no consiste solamente en eso, ¿verdad?, sino ser, en ser agradecidos con Dios. Bendito sea, dice la palabra de Dios allí en Hechos 4:30. Gloria a Dios, que bueno, eh, vemos acá también. Este, Gloria a Dios. Bueno, ahí dice, ¿verdad? Que cuando ellos eh, hubieron orado en ese lugar, dice que ese lugar tembló por la presencia de Dios. Aquí vemos que cuando Moisés pues, oró allí, eh, se detuvieron pues, allí esos truenos y, la, y el granizo. Gloria a Dios. Vemos el poderío de Dios. Eh, vemos allí en la gira venezolana confirmando los creyentes del 2014. Gloria a Dios que el siervo del Señor oró allí en Cabimas. Gloria a Dios porque no había lluvias ni nada y se estaban muriendo los animales allí en la finca. El Señor respondió la oración. Bendito sea Dios, el Señor de una vez. No espero okay. mucho con truenos, con poder de Dios, con la presencia del Señor Todopoderoso Eso lo hace el poder de Dios y vemos que en la gira del 2015, bendito sea el Señor con la escasez, todo el proceso que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué? Porque han endurecido el corazón. Pero su palabra dice que si mi pueblo sumillare, lloraren a Dios, Él abrirá la ventana de los cielos y gloria. sanará la tierra. Bendito sea la gloria okay. de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la palabra es para usted, amiga, amigo. No siga ignorando. La presencia de Dios, llega al, al camino de Dios. Esta es la hora, este es el momento. Bendito sea la gloria de Dios. De servirle a ese Dios vivo. De servir No solamente buscar a Dios. Este gloria de Dios este, esperando. Allí es por conveniencia, el milagro. No, Señor, sino servirle a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza. Porque en ninguno a otro hay salvación. Sino solamente en Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, me corresponde que Dios le bendiga y que el Señor les guarde Amén. a todos. Que me corresponde el verso 31 que dice de la siguiente manera: El lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba ya en espiga y el lino en caña. Aquí no quiere decir, ¿verdad?, que nos está hablando de la desobediencia, de que estuvo faraón, que él no obedeció al Señor, ¿verdad? Por eso que, que debemos obedecer todos al Señor, si no nos vendrá muchos problemas. A usted, hermano, que nos oye, que nos ve en esta preciosa mañana, quiero decirle que si el Señor lo ha mandado a usted a predicar la palabra, predique la palabra del Señor y, te gran, y tendrá gran bendiciones para, para usted y para y toda su familia. A usted amigo que nos oye, hoy es el día de que usted se convierta al Señor Jesucristo en este día. Usted lo ha llamado al Señor a obedecer a Dios, a su palabra. Dice el Señor que, dice el Señor en su palabra, que venga a Él y Él buscará a usted todo lo que, que, le, lo que le va a faltar en su familia, no le faltará nada, porque el Señor, si lo tenemos en nuestros corazones, al Señor no nos faltará nada. Que Dios me le bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Los saludo a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este Éxodo 9, versículo 32: Más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Amén. Quiere decir que más el trigo y el centeno, que son unas plantas fundamentadas, no fueron destrozadas. Quiere decir que hay una esperanza viva. Amén. Es como decía mi hermano Juan Luque: en el principio, cuando comenzó la obra, había monte en, en este lugar. Amén. Mira cómo Dios ha venido orando la obra evangélica luz del mundo. A través de estos matutinos recibió al Señor. Ahora, donde Dios me tiene en este lugar, me entregó mi mano puerta. Amén. Para la gloria y la honra de tres. Señor Jesucristo, entonces, querido amigo, querido hermano que estás pasando por la prueba, por la tribulación, que piensa que tu vida no tiene solución, que piensa que todo se ha acabado. Déjame decirte que hay una solución para tu vida, hay esperanza, son como las plantas fundamentadas sobre la, sobre la tierra. A las plantas tú le echabas agua, resplandece. Es el momento, pueblo de Dios, es el momento de resplandecer, es el momento de levantarnos con nueva fuerza, es el momento de decirle al diablo que el Señor lo reprenda. Basta de tenerme especioteada, es el momento. De levantar las oraciones, es el momento de levantar nuestras manos, declararnos en victoria. Aunque el enemigo diga lo contrario, el Señor nos dice que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque qué no dará la victoria, amigo? Tú que te encuentras en tu habitación, que quizás quieres morirte, que quizás quieres hacer algo en tu vida, que dirás, Ya no tengo solución en mi hogar, ya no tengo solución en mi vida. Déjame decirte que hay una solución para tu vida, porque el Señor ha venido a darte palabra de salvación. El Señor quiere salvar tu vida, el Señor quiere sacarte de los más mil para ponerte en los altos. El Señor te quiere ver en este lugar... Predicando su palabra... Predicando el Evangelio de salvación... Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece... Yo fui del mundo, ahora le pertenezco a Cristo... Ahora Dios verdadero quiere que tú le pertenezcas en este lugar... Porque somos como plata fundamentada... Que tenemos que echarle a la oración... Tenemos que vigilar... Tenemos que congregarnos... Buscar de su presencia... Buscar cada día del Rey de Reyes... Señores, señores... Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece... Quizás está destruido... Quizás piensa que ya no hay solución... Ya no quieres ir a la iglesia, ya no quiere congregarte Déjame decirte, levanta tus manos Levanta eh. tus manos en victoria Y di todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque Dios te dará tu victoria Amén y Amén Gloria a Dios, yeah. yeah. ¡Eh! gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, Éxodo 9.33 Y salido Moisés de la presencia de Faraón Fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia. No cayó más sobre la tierra. Gloria a Dios. Acá dice, ¿verdad? Que cesó la lluvia, el granizo, los truenos, los cubitos de hielo, ¿verdad? Todo eso cesó. ¿Pero por qué cesó? La pregunta es, hermano, cesó porque había un hombre que intercedía por Faraón. Por eso, por eso fue que cesó. Y hoy en día todavía hay hombres que continúan allí intercediendo por usted y por mí. Pero ¿qué sucede? Que Faraón cada vez endurecía más su corazón, que lo llevó a consecuencias, lo trajo a problemas, ¿verdad? Entonces, mientras Moisés rogaba a Jehová, Jehová respondía a Moisés, pero ellos ya sabían que Faraón iba a seguir así como decía. Hermano, veían a Faraón quizás arrepentido, pero no convertido. Eso sucede con muchas personas hoy día que están en una iglesia arrepentido, pero no se han convertido a Dios. ¿Verdad? Entonces acá dice, hermano, que todo fue quitado todo fue quitado y la pregunta es cómo está tu corazón hoy por ese hombre que todos los días de madrugada de noche intercede por ti intercede por tu familia intercede para que tú regreses al templo cómo está tu corazón por ese hombre esa mujer de Dios que todos los días está como un Moisés clamando ante Jehová para que Jehová extienda su mano. Y quizás tú hoy día le estás dando la espalda a ese hombre. Quizás hoy día estás haciendo cosas que a Dios no le agrada. Mira todo lo que vino con Faraón. Faraón no se arrepintió. Faraón solamente noblegaba ante la presencia de estos hombres, pero cada día endurecía más su corazón. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde. Amén. Yeah. Eh. ¡Gloria, a Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Se acabó. Dios es bueno, nos ha hablado en este día. Amigo, amiga, de verdad, verdad deseamos que usted ponga suavecito su corazón en este día porque mañana no sabemos cómo traer el corazón pues está tieso entonces mejor aprovechar el día de hoy por eso nosotros todos nos vamos a arrepentir nosotros no queremos terminar como terminó el faraón nosotros no queremos terminar así como terminó él con tremenda desgracia encima por haber desobedecido la palabra. Nosotros nos ponemos suavecito. Y le pedimos perdón al Señor. Que nos ayude. Que nos enseñe a obedecer su palabra. Así que si usted todavía no ha dado el paso, ese paso tan importante como lo es recibir a Jesucristo como su Salvador personal, yo le recomiendo que lo haga hoy. No lo deje para mañana. Es hoy que tiene que hacerlo. Así que le voy a pedir en el nombre del Señor Que usted se ubique su mano derecha en su corazón Va a inclinar su cabeza, cierra sus ojos Si va manejando por favor no cierre los ojos Vamos a orar al Padre Diga conmigo Padre nuestro, Padre nuestro que, estás que estás en los cielos En este día te doy gracias, doy gracias porque tú eres bueno tú eres y, para siempre, y para siempre es tu misericordia. Es misericordia. Tu palabra, dice, palabra que dice que de tal manera, de tal manera amaste, al mundo, amaste al mundo que diste a tu hijo, a tu hijo unigénito, unigénito para, que todo, para que todo aquel que en él cree, que en él cree no, se pierda, no se pierda, mas tenga, mas tenga vida eterna. Señor Dios, Señor Dios, en este día, en este hemos, día oído tu hemos oído tu palabra, creemos, creemos que, somos que somos pecadores, que hemos hecho lo malo, nos, vemos, nos hemos portado traidores, hemos vivido alejados de tu presencia. Pero en este día, Dios mío, gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo, a morir por. Por mí, por mí. Señor, Jesús, Señor Jesús, te pido perdón, te pido perdóname, perdóname, Señor. perdóname Señor, límpiame, con tu, límpiame con tu sangre e inscribe mi nombre, mi nombre. en, el libro, en el libro de la vida. Señor Jesús, Señor Jesús gracias, por amor, gracias por tu amor tan grande, tan grande que diste tu vida. Derramaste tu sangre, Derramaste tu sangre, por, todos sangre. Por, todos por todos los pecadores. Señor, gracias. Señor, gracias. No tenemos no con qué pagarte. pagarte. Solamente rendimos, Solamente rendimos, nuestras, rendimos vidas nuestras vidas a tu, a tu presencia para que tú las utilices, tú la utilices como, canal como canal de bendición, de bendición para, salvación para salvación de multitudes. De multitudes. Señor, gracias. Señor, gracias. En este día, en este día me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento de, todas de todas mis maldades. Te pido perdón. Te pido perdón. Quiero, vivir quiero vivir libre de maldad, de maldad del, pecado del pecado y servirte a ti, y servirte a y solamente, a ti. Solamente, solamente. Dame las fuerzas Dame la fuerza para, resistir para resistir al pecado, al pecado la, maldad, la maldad y al diablo. diablo. Dame las fuerzas la fuerza para, para seguir adelante. No quiero descarriarme. No quiero descarriarme. Quiero ser fiel, Quiero ser fiel, hasta, fiel. La hasta la muerte. Salva a mi familia, Señor. Salva a mi familia. A mis vecinos. A mis vecinos. Gracias, señor. Gracias, Señor, desde ahora en adelante. Desde ahora en adelante. Yo, soy tu hijo, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Gracias, Señor. Gracias, señor. Amén. amén. Y amén. Y amén.